During the march from Delano to Sacramento, the first town that we hit, the bigger town that we hit, was Porterville. And that's where we heard music. As we were nearing the town, we heard music. And then we looked over there, and there they were coming this way, marching toward the strike, the picket, or the marchers. And that lifted us all up. It did to me. And so we got happy. We said, look, there's music. There's people out there, and they know we're coming. And they were playing music, and that lifted us a lot. That helped us a lot. They gave us más ánimo to march more. And that's what I remember about the Barrera brothers, Rico and Marín. Cuando nos dimos cuenta que iba a venir la marcha, el que nos organizó ahí la marcha fue el señor Manuel Chávez. Y Manuel Chávez es el que iba adelante buscando las personas que iban a dejar en los pueblos para que supieran dónde iban a dormir el siguiente día. Cuando pasó esto en Ducor, vinimos nosotros a llevarles café, pan, pero eran pocas personas. Ya fuimos nosotros poco tarde y ya las personas se habían retirado. Pero las que estaban ahí en una casa, afuera durmiendo, nos dimos cuenta de que no eran tantos. Cuando llegaron a Porterville, ya nosotros estábamos organizados en la forma cómo lo íbamos a hacer. Y entonces vinimos poco tarde porque el señor Chávez ya estaba acostado en una sombra ahí porque estaba haciendo mucha calor. Pero de todas maneras llegamos nosotros con estos aparatos que tenemos aquí en las manos para alegrar aquella marcha que venía y que venía sufriendo y que iba a sufrir más todavía porque de veras estaba muy lejos Sacramento. No pensábamos nosotros en la forma que se iba a hacer, pero se hizo en esa forma que cada persona que nos juntamos ahí en el parque, se llevaron una persona o dos personas a su casa a dormir y en la mañana teníamos que echarle un lonche o dos lonches según para seguir adelante. Salimos de Porterville para Lince, ya Lince estaba también organizado en la forma donde se iban a quedar las personas. Y nos dio mucho gusto en hacer eso porque nosotros en aquel tiempo pues no sabíamos de las marchas, no sabíamos de organizaciones, no sabíamos nada. Pero nos dimos cuenta de que juntos podíamos trabajar más mejor que como estaban. Y es una cosa que nos gustó y la seguimos y seguimos. Veníamos a trabajar y en la mediodía, en las tardes, allí íbamos con ellos allá a darles fuerza, ánimo, que después de bien cansados, algunos muchachos hasta bailaban ahí en el solazo porque pues no nos hacían sombra, era puro sol en esos días que salimos para Sacramento. Las experiencias, creo yo, que se podía utilizar o se podía ver en que nosotros, los organizadores, que ya estamos de una edad bastante bonita, en la tercera edad, pero vamos a dejar un recuerdo muy grande a los jóvenes. Entonces, yo hasta ahorita me siento orgulloso con mis dos hijas que tenemos aquí todavía, en la casa. Vinieron a visitarnos y les dijimos si querían venir a esta junta. Y de todo corazón vinieron, porque ellas sufrieron como nosotros sufrimos en las marchas, porque ellas también participaron en andar marchando. En andar haciendo piquete en el pueblo donde vivimos, ahí en Porterville. Hicimos varias tiendas y ellas también nos ayudaron para seguir adelante. Así que me siento orgulloso que están con nosotros aquí y yo quiero un aplauso para mis hijas, de todo corazón para ellas que están con nosotros. Ella fue intérprete, si no lo saben algunas personas, fue intérprete en las juntas de la Unión. El señor Chávez le decían, venga para acá Yolanda, tenía 14, 15 años ella, yo creo en ese tiempo. 13. Y ella les ayudaba en llevar la junta a cabo en español o en inglés, si hablaba en inglés les traducía en español. Cuando el señor César Chávez me puso de organizador y de representante, porque ahí en mi casa la hacíamos como oficina,
las personas venían a buscar trabajo conmigo, a mí, conmigo, y Chendi era el único que teníamos ganado en ese tiempo. Entonces venían personas, me decían, ¿cómo puedo entrar? ¿Cómo puedo ir a trabajar a Chendi? Entonces yo les daba un pase o un papel para que lo presentaran ahí en el rancho, y ellos comenzaban a trabajar. Al final de la semana iban y pagaban, $2.50 se pagaba en ese tiempo para organizar, o sea, para trabajar. Entonces, para mí fue un orgullo haber hecho eso al señor Chávez, que tanto que lo apreciábamos, y que las cosas que nos decía, no entiendo yo, ahorita que veníamos por el camino nos veníamos recordando que cuando él decía, se va a hacer esto, lo hacían. Con una confianza que todo iba a salir bien y nos salía bien. Así de que es una cosa bastante importante para mí que nos haya organizado él. ¿Y por qué lo hacíamos con el fin de que creíamos en nuestros pensamientos, creíamos que juntando la gente, entre más la juntáramos, era mucho mejor. Y era, en todos los pueblos tenían una organización tremendísima en ese tiempo, de que nomás pasaba algo como esto y de todos los pueblos venían a las juntas. Nosotros en ese tiempo creí, todo el tiempo habíamos creído que la gente se tenía que organizar y como se organizó bastante gente, pero todos nosotros hacíamos, íbamos a trabajar y veníamos a las 2 de la tarde. Nos bañábamos, nos íbamos a la marcha, o sea, alcanzar la marcha donde iba. Entonces, para nosotros no era tanto trabajo, para los que era el trabajo, era para las que de veras personas que iban marchando diariamente, con aquellas ampollas, aquellas cosas que salían en sus pies, era una cosa terrible. Entonces, nosotros más nos gustaba o más le hacíamos la lucha a organizar la gente, para que saliéramos de donde estábamos. Y como hemos salido, parece que no, pero se ha avanzado mucho, mucho se ha avanzado. Ustedes que están al tanto de todos los programas, se han beneficiado mucha, mucha gente con aquellos sacrificios que nosotros hicimos en aquel tiempo. Ok, para comenzar eso, necesitamos, el que nos organizó a nosotros primeramente en Porterville fue el Gene Drake. Gene Drake andaba, él también era de la Unión y ayudó mucho a la Unión en aquel tiempo. Nos organizó para comprar casas o para enganchar casas, pero al fin que no se pudo hacer porque muchos teníamos casas en Texas, muchos no tenían los permisos, o sea, que fueran ciudadanos de Estados Unidos. Entonces nos dijo, ¿no querrán ustedes ingresar a la Unión de César Chávez? ¿Quién es César Chávez? Es una persona de Leno, dijo que tiene su grupo y quisiera yo que ustedes se organizaran. Nosotros estamos organizados en la forma de que nosotros teníamos una oficina en Porterville, vendíamos gas a los miembros, vendíamos llanta a los miembros. La señorita esa que está, Yolanda, es la que trabajaba en ese tiempo una hora para llevar esa oficina en regla, ¿verdad? Porque ella es una persona que de veras nos ayudó también mucho en organizar. Ellos iban y echaban gas, venían y le pagaban a ella. Entonces, cuando dijeron de César, bien, pues vamos a verlo, vamos a conocerlo. Entonces, él fue a la oficina de nosotros y nos explicó lo que el propósito de él y qué es lo que tenía pensado hacer. Y nos gustó. Entonces, todos los miembros que teníamos ahí, todos vinimos aquí a estos lugares, no a estas casas, porque no había estas casas, pero a las casas que tenían aquí, y aquí hicimos la junta y nos organizamos con él. En algunos pueblos, como Modesto, Sacramento, Fresno, cuando iban llegando, salían algunos mariachis, algunas personas, mariachis, a encontrarlos. Pero para la marcha, pues en la marcha nomás nosotros, yo y mi hermano, que le pregunte que si acaso sería posible.
Sí. Esa es una de las cosas bonitas, ¿verdad? Que pensamos dejar un recuerdo, y este recuerdo, este es el recuerdo para los familiares o para las personas que vienen atrás de nosotros, de lo que hicimos y estamos para hacer mientras que no nos mueran, como esta junta que se hizo aquí. Es muy importante ver a aquellas personas que lucharon junto con todos nosotros. Me da mucho gusto haber estado aquí. Bueno, al principio sí teníamos miedo, porque en ese tiempo era muy duro para organizar, bueno, los organizadores, para organizar la gente, era muy duro para, mucha gente tenía miedo, les decía uno, véngase, métanse aquí a la marcha, es muy importante, ¿ves? Porque viene César Chávez, ¿ves? Y todos los que venían marchando con ellos, entonces pues nos daba temor en ese tiempo, pero ya después fuimos como agarrando más, se nos iba quitando un poco más el miedo, se nos iba quitando un poco más. Entonces ya de ahí para allá pues íbamos confianza todas las tardes, después de que trabajábamos, salíamos, arreglábamos y alcanzábamos la marcha todos los días, íbamos alcanzándolos, hasta que llegaron a Sacramento. Entonces para nosotros pues es una experiencia grandísima y muy importante para la generación que viene nueva en estos tiempos, es muy importante que se den cuenta qué pasó en esos años, que fue el 1966, la marcha grande, importante de César Chávez. Bueno, en la guitarra sí, se le hace uno como callo aquí. Por cierto que ahorita, como ya he dejado de tocar la guitarra, entonces si la agarro ahorita, entonces me duelen mucho las yemas de los dedos. Duele bastante. Entonces en ese tiempo, pues era como todos los días íbamos, entonces ahí va, como que se van imponiendo los dedos, se van imponiendo en la guitarra para irla tocando. Y era un sacrificio grandísimo porque teníamos que ir deteniendo la guitarra y zas y zas. Todos los días que íbamos alcanzando la marcha. Entonces, pero ya después, como digo, se imponen los dedos a tocar la guitarra. Caminando, tocando y en veces cantando con personas que se nos arrimaban allí. Íbamos cantando de colores y así varias canciones que la gente le gustaba y nosotros pues íbamos tocando, bueno, yo y el hermano mío, él con el acordeón y yo con la guitarra, y es como digo, fue una experiencia muy importante para nosotros. El acordeón es una cosa curiosa, de que yo no soy músico, pero yo en mi modo de pensar pienso que hicimos lo mejor que se pudo, porque teníamos mucho ánimo de tocar y de alcanzar las personas que iban marchando. Y la acordeón está pesada cuando va uno caminando. Yo ahora me pienso y digo, ¿cómo le hacíamos para ir caminando y tocando? Siendo de que no soy músico, si fuera músico estaba bien, pero no soy músico. Y ella también toca la acordeón. Es que no tiene muchas preguntas, como ellas saben la vida que hemos llevado nosotros, con así de que saben toda la historia. Pues no nombramos nosotros sufrir, porque en realidad cuando la familia anda junta, es una fuerza tremenda que le dan a uno. Entonces ellas iban a hacer picket, iban con nosotros. Así de que nos daba una fuerza que mi señora y yo nos sentíamos orgullosos, porque ellos nos ayudaban, andaban vueltos todo el tiempo. Una vez que llevaban una marcha de Woodville para Forestville, nos dijeron, si van a pasar la Main, ustedes con esa marcha, los vamos a encerrar a todos. Y pues mucha gente tenía miedo, pero mucha gente decía, bueno, si nos encierran, acá somos muchos, vamos a pasar como quiera. Y nos íbamos a pasar. Y el muchacho, mi hijo, estaba un carro queriendo pasar la marcha, porque estaba en línea la gente, eran como unos 200, 300 personas. Y se quería pasar y mi hijo se atravesó en medio con un peligro tremendo de que lo podían golpear, ¿verdad? Pero ellos todo el tiempo anduvieron envueltos con nosotros.
cuando nos iban a encerrar ahí en el Smith, en una tienda, les dijo mi señora, ¿por qué se lo van a llevar? ¿Por qué es el que dirige? Digo, pues yo también dirijo, pues también va al bote. Aunque no nos echaron al bote, pero sí sentíamos algo. Pero sí, volvemos a decir, la familia toda junta es mucho más fuerte. Cuando salían con las uvas, se las comían como el que estaba de presidente, el Reagan en aquel tiempo, se ponía las uvas y le hacía así, que se le estaba comiendo las uvas en aquel tiempo. Se las aventaba. Sí, se las aventaba. Y nosotros, para apaciguar la gente, decíamos, miren el Smith, es una tienda que había, tiene muchos frijoles en la puerta porque dice que son para los puros mexicanos. Y se enojaba la gente y se salía mejor. Ok, cuando se acabó la marcha o que llegó a Sacramento, vinieron unas personas de San José hablar con nosotros, que fueron a tocar a un baile. Y le dije, pues, ¿cómo vas a tocar un baile si yo no sé tocar? Dijo, pues no, dijo, allá dijeron los de San José, dijo, que están ayudando mucho a la Unión, dijo, y quieren verlos a ustedes y que ustedes vayan a tocarles a un baile. Pues vámonos para también. Y ahí fue, él con la guitarra y yo con el acordeón, y mi cuñado, tengo un cuñado que toca tambora. Nos lo llevamos también a él, íbamos en dos Ben para San José, no, y que van, y estos son los señores, nos aplaudían, estos son, nos atocaban porque estos son los mismos, pero pues muchos decían, seguramente que decían, nosotros en la imaginación, decían, pues si ni saben tocar, ¿y cómo vinieron a tocar a él? Pero pues, y entonces él, ¿verdad? Pues agarró ánimo en la forma de que sí sabía tocar, y yo también un poquito, pero para la casa o para una fiestecita ahí de los mismos, pero no para el público. Y aquí estamos todavía. No, pues como dice mi hermano, no éramos músicos profesionales. Nomás que pues, yo tocaba un poquito la guitarra, porque yo soy baterista. Tocaba con un grupo que se llamaba Los Vagos, de Carlos Casas. Y pues, es como digo, tocaba la guitarra, pero no la tocaba muy bien, porque sé los tonos nomás derechos, los tonos de la guitarra. Y entonces, pues, acompañaba a mi hermano a tocar, y pues, me gustaba como quiera, nomás que yo quería que él tocar un poquito más todavía, pero pues no se podía, porque no teníamos mucha experiencia, él tampoco, pues no es músico. Yo sí soy músico, bueno, fui músico porque tocaba la batería, y como digo, pues me daba mucho gusto en ese tiempo andar tocando así, principalmente cuando fue la marcha, con más ganas, desde ahí comenzamos a agarrar un poquito más. Yo la guitarra, digamos, comencé a tocarla un poquito, y como digo, todavía la toco poquito, todavía lo mismo, y mi hermano pues le hago segunda ahí. En vez de nos juntamos allá de casualidad en la casa de él o así, y nos ponemos a ensayar ahí, a tocar más así, poquito, porque como digo, él sabe poquito el acordeón, pero es como digo, nos da mucho gusto, pues haber tocado porque en esos años. El acordeón es buena, el que sepa sí. Tocar, sí toca, ¿verdad? Como dice él, sí. Pero yo no sé tocar, yo nomás le hago como... Sí, pues el acordeón sí está bueno, nomás lo que le falta son dedos. Sí, cuñado. Sí. No, pues la misma. La misma. Hace 43 años y la misma. Échese una. Pues nomás una, es la misma. Es la única. Pero ya les dijimos que no necesitamos parados, porque sentados.
hasta que fui ganas de acabar un poco. De la Adelita, aunque no está completa con nosotros, pero de todas maneras le hacemos. This is a revolutionary song called La Adelita that they're going to play, and that's when they used to play. He says, although we never really played it all the way through because we didn't know how. Aquí estamos con ustedes.